Bueno, bienvenidos a Fútbol Picante, en la encuesta de Picante el día de hoy. ¿Quién está peor en este clausura 2017? ¿El América o el Cruz Azul? ¿O están igual o disparejos, como usted quiera verlo? Se enfrentan el próximo sábado en el Estadio Azteca en un clásico de Sabridón, el clásico de la capital. América, Cruz Azul. Bueno, saludo rápidamente a Ángel García Toraño. Hola, buenas noches. Roberto, ¿cómo estás? Diego Ramón. Sánchez, ¿cómo estás, Hugo? Buenas noches, y compañero. Buenas noches. Gabriel de Anda, David Faitas, que está en Los Ángeles. ¿Quién está peor, Roberto Gómez? ¿Quién está Hola, peor? Buenas noches, José Ramón. Saludos. Saludos a la mesa. Yo creo que ha jugado mejor el Cruz Azul, que está peor el América, aunque Cruz Azul está un punto abajo. La tendencia del Cruz Azul como que no garantiza mucho. Sí creo que empezó jugando mejor el torneo de como está jugando ahora, pero sí veo una idea más clara en Cruz Azul. Por otro lado, el potencial del América creo que es mayor y que también en cualquier momento, en partidos como este, como que es más fácil que revierta las cosas. ¿Para ti, Hugo? Igual coincido con Roberto. Cruz Azul se le ve más forma, tanto estratégica y tácticamente. Tiene idea de qué es lo que se tiene que hacer en el campo. Lo que le falta es efectividad. Creo que han creado muchas ocasiones claras de gol y le está faltando efectividad. Yo les pondría a entrenar remates a gol como trabajo extra a Cruz Azul. ¿A Cruz Azul? Y a América pues le falta un poco ese trabajo táctico, estratégico, que muchas veces hay confusión. ¿Poco o mucho? Pues con el tiempo se va a ir dando, pero con el tiempo ha ido creciendo la desconfianza, y el América está desconfiado e inseguro de sus propias posibilidades, y cuando adquiere un jugador y un equipo esa desconfianza y esa inseguridad, no hay efectividad. Bueno, vamos a reventar la mesa. Faitelson, ¿qué opinas? ¿Quién tiene más riesgo, la Volpe o Gemes? No, José Ramón, estoy de acuerdo, pero a mí me parece que el tema del América es realmente grave, muy grave. Yo trataba de hacer un poco de memoria sobre algún equipo de la Volpe que haya jugado. Bueno, es que este equipo no juega nada. Un equipo de la Volpe sin idea, sin imaginación, sin profundidad. Me parece que el América está hecho realmente. No hay manera, todavía en Cruz Azul existe la esperanza, aparentemente, entre comillas, de que el equipo tenga contundencia frente al marco contrario, de que encuentre la portería, aunque yo no estaría muy seguro de eso, pero bueno. Pero el América no tiene forma, no tiene idea, no tiene nada. Lo del América, la versión del América de este torneo y la versión que vimos el sábado en el Estadio Guadalajara es muy pobre, muy, pero muy pobre. No sé si sea culpa de los futbolistas, de la Volpe, o de la cuestión de directiva de Ricardo Peláez, de José Romano. Pero por Dios, ¿qué le han hecho a la América? ¿Qué le han hecho a la América? Ni siquiera espíritu tiene este equipo de fútbol, no tiene nada, nada. Bueno, muy bien, Paco Gabriel de Anda, ¿quién crees que pueda revertir más rápido, Cruz Azul o América? Mira, José Ramón, tienen una ventaja los dos equipos. América se va a enfrentar a Cruz Azul. Y Cruz Azul se va a enfrentar al América. Bueno, este fin de semana. No, este fin de semana. Es que a partir de ahí, creo que ese es el único, la única solución para los problemas de ambos equipos. Si fuera otro caso, honestamente, para Cruz Azul y para América, dejémonos de cosas. No van a correr ni a la Volpe ni a Gemes, te lo garantizo. No los van a correr. Yo tampoco creo. No los van a correr. Ahora, sí es cierto que Cruz Azul jugó mejor estos primeros partidos que el América. El tema es que las declaraciones de Gemes, en comparación con las de la Volpe, son de niños, ¿eh? O sea, Gemes termina declarando peor que el propio la Volpe. Y eso no le ha ayudado al equipo. Si Gemes dijera, es cierto, estamos jugando bien. ¿Cómo que? Dame un ejemplo de. Sí, estamos jugando muy bien, pero de nada sirve si no conseguimos el triunfo. Estamos jugando bien y estamos atacando muy bien al rival, pero de nada sirve si nos atacan dos veces y nos hacen un gol. Si nos atacan tres veces y nos hacen dos goles. No, sus declaraciones eran, solamente en México. Solamente en México sucede que un equipo que juega tan bien como el mío no gane, esté en lo profundo de la tabla. Perdón, eso es contraproducente para tu equipo. En el caso de la Volpe, ya lo conocemos, ya estamos habituados a sus declaraciones, los futbolistas se desgastan rápido con él, y honestamente creo que la única manera en que se pueden salvar tanto Cruz Azul como América es ganando el fin de semana. Si gana Cruz Azul, va a tener un punto de inflexión muy importante. Creo que puede marcar el rumbo de Gemes. Si pierde, no va a ganar absolutamente nada. Y en el caso de la América, igual. Si América le gana este fin de semana a Cruz Azul, va a tener una gran posibilidad de meterse a la liguilla. Bueno. ¿Y si empatan a cero? Si empatan a cero, se mantienen igual. A mí me parece, Ángel, que incluso. Te hago una pregunta. Sí, sí. Hay un aficionado que dice que Paco Gemes vino a vender espejitos
y a robar dinero como vinieron los españoles en la época de Hernán Cortés. ¿Tú crees que este señor sepa quién fue Hernán Cortés? Me parece que no tiene ni sentido pensar en eso. Yo no creo que James venga a esa situación, a conquistar al fútbol mexicano. No lo veo así. Sí se ha quedado corto en su trabajo. Yo sí veo situaciones bien diferentes. La buena noticia, la única buena noticia para Cruz Azul es que juega contra el América. Ah. Y que es favorito, como lo era Chivas, Cruz Azul ante el América. Sí. La otra buena para Cruz Azul es que mientras en América, por reglamento, no pudo ir a América declarar. Es favorito sobre Cruz Azul. Cruz Azul es favorito. Cruz Azul sobre América. Sí, Cruz Azul es favorito. Todos entendemos cuáles son los síntomas y los malestares de Cruz Azul. No concretar, no hacer el gol. ¿Cuántas generó contra Atlas? ¿Cuántas generó eso América contra todos, Ángel, ¿cuántas generó? ¿Cuántas generó América contra Guadalajara? ¿Cuántas genera América en los partidos? América no genera. O sea, tiene más. América no tiene ya rumbo. El proyecto de Ricardo Antonio Lavolpe con América, ganándole al Cruz Azul o no, está a la basura. No, no sirve de nada ya el proyecto. Pero espera, y el de Ángel, Gemi, sí. Lavolpe no es el único culpable, sirve. Ángel, ¿eh? No, Lavolpe no es culpable. No tapes también. Lavolpe es el principal responsable de esto. A los directivos de la América, ¿eh? Los directivos porque de la América. Porque Lavolpe nos viene avisando. Ah, ¿qué viene avisando? Lavolpe nos viene diciendo desde enero. ¿Qué viene desde avisando? Enero nos viene diciendo Lavolpe. No, yo no tengo que ver nada con las contrataciones. No tengo que ver nada con esto. Es lo que tengo. Oye, trataré de jugar fútbol con lo que me tiene David. David, ¿te parece poco lo que tiene para jugar el sábado? Así? Nada. Meter un chico de 18 años de fuerzas básicas en un clásico perdiendo el partido 1-0 en metió? Inferioridad numérica. ¿Y no inicia eso con hizo? Quintero. Ah, y bueno, no inicia, entonces, ¿qué señal es esa? Y no ¿es culpa de Ricardo Antonio Lavolpe? No, quiso exhibir. ¿A poco no tiene mejor plantel? Ángel. Quiso exhibir a la directiva. No, pues si la directiva le puso ahí a Quintero y le puso a Silvia Romero. Por algo metió ese chico. Si le parece poco a Lavolpe tener a Romero, tener a Quintero, tener a Oribe Peralta, tener a Renato. No solo es culpa de Lavolpe. ¿Cuántos goles ha hecho Renato en el América? ¿Y de quién es? ¿Y para qué están los técnicos? Bueno, para que genere y para que concreten los futbolistas. No están saliendo las cosas. No me digan, saliendo. No, para nada tiene que ver lo que es el América. Bueno, Cruz Azul separó todo el equipo en la conferencia de prensa para decir respaldamos a nuestro técnico, nosotros somos los responsables. Díganme quién del América ha respaldado a su técnico. Ah, pues que metan la pelota, un partido de 9, que no se paren la conferencia, que metan los goles. Sí, Cruz Azul anda fatal, David, pero el proyecto de Cruz Azul tiene 7 semanas, ¿cuánto tiene el de Lavolpe? Sí, estoy de acuerdo, pero también el tema de Cruz Azul, me parece que hemos sobrevalorado al plantel también, ¿eh? No, hombre, hemos decíamos sobrevalorado que era muy bueno a los principio. Jugadores que han llegado a Cruz Azul, ¿eh? Ah, no, ¿cómo va a ser mal plantel bueno, de Cruz Azul? Ah, bueno, porque hemos hablado mucho. El paraguayo Benítez no termina por ser el jugador que tiene que ser. Rojas se queda con el balón todo el tiempo, no profundiza, no llega a nada. Yo no sé si el Chaco Jiménez ya se avejentó un tanto Cruz Azul. El tema de Cruz Azul, sí hay que responsabilizar a alguna directiva, es a la de Cruz Azul, no a la de América, ¿eh? Acuérdate lo que ha pasado con Cruz Azul en los últimos 5 torneos. No sé quién armó este equipo, ¿eh? Bueno, ¿qué, no ¿qué sé ha pasado si lo armó con Cruz Azul? O lo armó no ha clasificado. Torre, y América sí ha clasificado. Pero culpa también de esto, ¿eh? ¿O es culpa de Peláez? Bueno. En este momento que la América no camine, el máximo responsable es Ricardo Antonio Lavolpe. Porque nada más, es el que plantea los partidos. Yo pienso que equivocación fue la decisión de traer a este entrenador argentino que no ha hecho méritos para ser premiado para estar en el América. Cuando renovaron a Lavolpe, yo dije, América no va a calificar a la liguilla. Yo también lo dije. ¿No? Yo dije que se iban a desgastar con los jugadores. ¿Cuándo lo renovaron? ¿Cuándo? Dije, América no va a calificar a la liguilla. Brujo. Y lo sostengo. No, brujo. Pero a ver, hay que ver los antecedentes del señor Lavolpe en los últimos 7, 8 años. Nada más. Pero del señor Gemes, yo dije, le daremos, aquí estuvo, y platicamos con él. Dijimos, le voy a dar el beneficio de la duda. Sí, el tema es que sus declaraciones son cada día peores. Porque él viene de estar con el Rayo Vallecano, José Ramón, y las primeras 7 fechas obtuvo 6 puntos. Con el Granada, al siguiente torneo, ese Rayo Vallecano descendió. Al siguiente torneo pero con el Granada. Hubo otro Rayo Vallecano que lo dejó en 11º y otro que lo dejó años, en 8º. Hace 5 años. Está bien, José Ramón. O sea, lo salvó del descenso. No, bueno, sí, pero el Granada el año pasado, primero 6 partidos, 2 puntos, bueno, lo despidieron. Hoy el Granada, pero cómo anda también, ¿eh? Hoy tiene 7 partidos, 6 puntos. ¿Sí? Sí. Menos 2 goles. Es decir, la diferencia de goles es menos 2. O sea, el problema de Cruz Azul para ti. Perdón, a ver, Ángel, pero para en 9 partidos. Gemes, el problema de Cruz Azul. En 9 partidos. Gemes. No. Directiva, jugadores y cuerpo técnico. El tema es que aquí me parece que solamente responsabilizamos a Lavolpe de lo que pasa en América y a Gemes somos muy suaves con él.
porque viene a demostrar cosas nuevas, porque es un técnico innovador. No ha mostrado nada el señor Gémez, perdón. Sus equipos por historia han defendido siempre muy mal. Este Cruz Azul defiende muy mal. Después nos preocupamos por hacer goles. ¿Sabes qué? Si no te hacen gol, es un empate. No ha mantenido, bueno, un solo partido con el cero atrás. ¿No es responsabilidad del entrenador? Pero sí entiendo que son procesos distintos. Lo de Gémez, desde que lo traes, desde que decides traerlo, sabes que va a necesitar más tiempo para conocer al fútbol mexicano, conocer a sus jugadores, conocer a los adversarios, el entorno en el que se juega. Por eso creo que sí tienes que permitirle más espacio como para que prospere su propuesta. Además, con un equipo acostumbrado a perder en varios años. Varios torneos sin clasificar este Cruz Azul, con la obsesión primero de la subcampeonitis y después de que ya ni a liguilla centro, ¿no? En el caso del América, si hablas de un Lavolpe que ya sabía quién dirigía, que creo que hizo buen papel en el torneo anterior y que en estas 7 jornadas ha retrocedido alarmantemente. Yo sí veo ahí la culpa del técnico. Ambos planteles son fuertes, ¿eh? El plantel de Cruz Azul es bueno, creo que es mejor todavía el del América. Ambos planteles bien dirigidos están para pelear por los primeros lugares. Hemos visto mejores versiones en el caso del América de Oribe Peralta, de Romero, sí, de Quintero, todos, de William. De todos. Aguilar, de todos. Bueno, entonces, de todos. No es parte del trabajo del técnico, de la responsabilidad, sacar la mejor versión de cada futbolista. De acuerdo. ¿O qué herramientas colectivas te están faltando? Raro en la Volpe, porque los equipos de la Volpe normalmente se sabe a lo que juegan. No se sabe en este América ni siquiera lo que intenta, ¿eh? Y eso hace que cada versión individual esté por abajo de lo que debería estar. Ahí sí yo veo una responsabilidad más clara. En el caso de Cruz Azul, la directiva que no ha logrado darle continuidad a su trabajo, jugadores que no han respondido en varios torneos, y ahora el técnico que tiene que resolver ese paquete, ¿no? Hablando del América, John Sockley está en la línea telefónica y dice que nos tiene la exclusiva. John, te escuchamos. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que en su momento el plan B en el América, cuando a Matosas le metieron 4 en Veracruz, era Nacho Ambriz, y te puedo adelantar que el plan B en el América es Víctor Manuel Bucetich. Me dicen que es un técnico que le gusta mucho a Emilio Azcárraga Yan, que siempre lo ha querido tener en el América. Yo hace unos días me topé en Monterrey a Bucetich, se lo comenté, nomás sonrió, no quiso decir más. Obviamente no puede dirigir este torneo, entonces soy de la idea que en el verano va a llegar Víctor Manuel Bucetich. Es alguien que hace tiempo quiere Emilio Azcárraga. Seguramente la Volpe va a terminar el torneo si no pasa algo catastrófico, y no se sorprenda que para el próximo torneo Bucetich sea el nuevo técnico de las Águilas. Bueno, John, te lo agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo, José Ramón, y gracias por la felicitación del clásico. A John Sockley, bueno, es americanista, lo felicitamos en el elevador y la aceptó. Me invitó a un torneo de golf. José Ramón. Vamos a pausa. Si esta decisión, a ver, José Ramón, pero si van a tomar esa decisión, entregan el torneo. El América no puede entregar el torneo. ¿En qué fecha estamos? Si no es que lo es decir, no está entregar, bien que pienses en Bucetich con un plan a largo plazo. Fecha 8. Pero no puedes entregar el campeonato. En la fecha 8, a la mitad del torneo, menos de la mitad del torneo, ¿ya vas a entregar el campeonato? No, el América no puede hacer eso. No dice eso. Jamás dice lo ha que hecho. El América está pensando en un plan B. No. Lo que voy es que tendría que tomarse soluciones ahorita. Es hasta el verano. Correcto, hasta el verano. Decisiones hay que tomarlas ahorita. Claro. No, bueno, si hay una, dijo, excepción de que haya una catástrofe, que Cruz Azul golea al América, por ejemplo, es una catástrofe, ¿no? No, pero lo que dice David y yo lo comparto. Bueno, pero si Cruz Azul le gana al América, el América se aleja de la clasificación, ¿eh? Sí. Pone en peligro su clasificación a la liguilla, porque no está jugando a nada todavía el América. Y si Cruz Azul entonces, pierde, pone en peligro. Es que tienen que tomar una decisión inmediata, ¿eh? Bueno, no sé si se acuerdan que Cruz Azul y América, enfrentándose el semestre anterior, peligraban los dos técnicos. Y América logró reponerse perdiendo de manera dramática contra Cruz Azul. Era 3-0, iba. Ambriz, y terminaron ganando 4-3. Sí. Pero Ambriz no pudo mantener el rumbo y acabó saliendo del América para que llegara la Volpe, lo tomara, y ya después pasó lo que todos sabemos. Lo que me parece que América no quiere hacer es que le vuelva a pasar lo mismo. Porque si firma un técnico para 7 semanas, ¿qué va a hacer en el próximo torneo? ¿Quién va a agarrar a la América 7 semanas? No lo sé. Esa es cosa de la América. Vamos a pausa y volvemos enseguida en Fútbol Picante. Lo que hizo la Volpe, te arreglo 7 semanas.